Ok, so vamos a hablar un poco sobre esta situación entre Subir Matías y Devin Haney, porque esto es lo que tenía que decir Coach Panda, que es el coach de Subir Matías. Vamos a escuchar lo que tenía que decir. I don't get involved in the contracts. I'm not part of the management group. I'm just the trainer. So I know that him and Arango talk. I was able to do. So lo que está diciendo aquí Coach Panda es que él no es parte de las negociaciones, él simplemente es el entrenador, pero sé que Bill Haney y Juan Orengo estaban hablando los dos sobre una posible pelea en negociaciones. Estaban negociando los dos. Y yo estuve con los tres intentando traducir para Juan Orengo, porque no habla, obviamente Juan Orengo no habla inglés, y Bill Haney sí, solo está intentando traducir. At the end, I guess they both understood enough of their languages, so. Al final los dos aparentemente se escucharon el uno al otro y parece que se estaban hablando el mismo idioma. They can talk alone. Donde ellos pueden hablar solos. No sé dónde fueron o lo que pasó después de eso. Devin was supposed to fight Ryan. Sé que Devin estaba aparentemente a punto de pelear con Ryan Garcia. That turned out to be a fluke. Y eso al final pasó que no pasó porque Ryan Garcia obviamente no quiso la pelea. As far as Matias' hands, y ahora las manos de Matías. I spoke to his doctor yesterday. Habló con su doctor ayer. They should release him at the end of this month. Y le van a dejar para finales de este mes aparentemente. He should be back in camp and. Y debería estar para el campamento en el medio de a mediados de febrero. All right, so primero vamos a ir con lo que dijo Coach Panda aquí, porque Coach Panda está diciendo que Juan Orengo y Bill Haney estaban hablando entre los dos. In fact, era Bill Haney que dijo que intentó llamar a Juan Orengo y que Juan Orengo colgó el teléfono varias veces porque no hablaba español. Juan Orengo confirmó eso con Coach Panda y al final Bill Haney dijo, ok, dame el número de Juan Orengo y vamos a hablar los tres y vamos a hacer una negociación de esta pelea. Y eso es exactamente lo que acaba de confirmar Coach Panda, que los dos estaban presentes hablando, Juan Orengo y Bill Haney, sobre una pelea con Subir Matías, pero como Coach Panda solo puede traducir entre los dos, porque Juan Orengo no sabe español, aparentemente acabaron negociando algo. Devin Haney, Bill Haney, que es el padre y el manager de Devin Haney, y también Juan Orengo, que es el manager y supuestamente promotor también de Subir Matías. So, las personas que están diciendo que Devin Haney está evitando a Subir Matías, you're a liar, eres un mentiroso. Y yo no tengo ningún respeto por una persona que quiere dejar mal a un boxeador, que quiere enfrentarse contra otro boxeador. Piénsalo bien. Sé inteligente. Don't be stupid. No seas emocional. Si yo te pregunto a ti, el padre de Teofimo López, que es su manager, ¿fue y habló con el equipo de Subir Matías? ¿Con Juan Orengo? No. Rando Romero. ¿Right? Rando Romero. Su padre es su manager. ¿Fue y hablaron con Subir Matías? No. Ni siquiera lo conocen. ¿Right? Y hay personas que siguen diciendo que Bill Haney o que Devin Haney está evitando a Subir Matías. No, han intentado hacer esa pelea, lo ha confirmado el propio entrenador. So, si vais a hablar mal de Devin Haney, es por dos cosas. O eres un racista, porque tienes odio a Devin Haney, simplemente no te gusta su actitud. O simplemente, you know, tienes envidia de un boxeador que ha enfrentado contra muy buena posición. Nadie quería enfrentarse con Regis Progress fuera de Subir Matías. Nadie quería hacer eso. Ni siquiera Gervonta Davis. ¿Qué hizo Devin Haney? Fue y se peleó con este hombre. Lo dio una paliza técnica. Pero nadie quiere hablar de eso. Lo único que quieren hablar mal es de Devin Haney. Todas las personas están chifladas y cuando ven la pelea de Lomachenko contra Devin Haney se dan cuenta de que actually Devin Haney ganó la pelea. La mayoría que lo ha visto son las personas que no saben puntuar. Que no saben que lo que es un golpe limpio. Y no, o sea, puedo seguir. No saben ni puntuar la mayoría de los casuales. Pero Devin Haney y Bill Haney no han evitado a nadie.
y probablemente esta pelea va a pasar para noviembre. Es lo más probable, porque ahora mismo la mandatoria es Sandor Martín. Ahora que no se ha podido hacer esa pelea con Ryan García, probablemente le van a poner como mandatoria a Sandor Martín y va a tener que tomar esa mandatoria. Tendría que haberla tomado incluso después de Ryan García, le iban a poner con Sandor Martín. So, tenemos que esperar hasta que la WBC active esa mandatoria, que es probablemente lo que va a pasar. Subel Matías ahora mismo está lesionado, ¿ok? Está lesionado, va a empezar el entrenamiento para febrero, probablemente a mediados de febrero, como dice Coach Panda, y después de eso, pues probablemente va a recuperarse como en un mes, mes y medio, porque tiene que curarse de la mano, y probablemente para finales de abril, mediados de abril, ya estará dispuesto a pelear, ¿ok? Pero es muy posible que ellos mismos no le pongan una pelea con un boxeador tan peligroso. ¿Por qué? Porque Demetrius es un boxeador peligroso, so probablemente van a esperar un poco más de tiempo y simplemente tienen otra pelea y esta es la que vamos a poner aquí. So let's get it. Ok, ahora le estaba preguntándome quién es el siguiente para enfrentarse contra Subel Matías. Vamos a escuchar lo que tenía que decir. Personally, in my opinion, I think the guy that deserves a shot at Subel Matías because he was the guy that lifted his hand when nobody was lifting the before Subel his win versus Ergachev, and as soon as he won, beat Ergachev was Arnold Barboza. So lo que Coach Pan está diciendo que el boxeador que llamó, right, a Subel Matías, que quería la pelea, era Arnold Barboza. You know, it's a guy that I believe that's a strong fighter. He's proved himself. Es un boxeador que, you know, es fuerte, se ha probado. I believe he deserves a shot. Creo que se merece una oportunidad. You know, but again, I said I'm just a trainer, man. I'm not. Pero yo soy solo entrenador, nada más. His manager, I don't. No soy el manager. I'm not part of the team as who. No soy parte del equipo. Decides, you know, they just. De cómo deciden y lo demás. Just tell me. And on this day, and this is. Solo me dicen pelea en este momento y esto. He's fighting, but if I had any say, so I would like. Pero si yo tuviese que decir algo. Give Arnold Barboza a shot. So me gustaría darle a Arnold Barboza una oportunidad. All right, so lo habéis escuchado de Coach Pan y lo he dicho aquí antes. Arnold Barboza probablemente será la próxima pelea de Subel Matías. Es lo más probable. Hice una predicción de esto hace como unos cuantos días también. Yo sabía que Arnold Barboza va a ser la pelea porque al final del día no hay muchos boxeadores que están llamando a este hombre para pelear. Pero Arnold Barboza es uno de ellos y es una buena pelea. Okay? So me encantaría ver a Arnold Barboza contra Subel Matías. So, ¿qué es lo que tengo que decir con todos estos vídeos? Ok, es muy fácil. Podéis decir que el resto de la división está evitando a Subel Matías, no tengo ningún problema. Si tú dices que Teofimo López está evitando a Subel Matías, ok, Rando Romero, sin cuestión. Si dices Gary Antoine Russell, vamos a ver después de su pelea, a ver si le llama, porque estamos esperando por eso, no sabemos todavía. Pero no puedes decir que Devin Haney ni Arnold Barboza están evitándole, porque han estado en conversaciones con Juan Orengo, okay, en el caso de Devin Haney, y pues Arnold Barboza pues tendrá que pasar por Oscar de la Hoya porque es su promotor, right? So, yo estoy esperando que estas dos peleas pasen y creo que sean muy buenas peleas. So, eso me gusta porque será excelente y me gustaría escuchar qué es lo que tiene que decir Juan Orengo de las negociaciones con Bill Haney. Porque no se puede siempre esperar que Bill Haney diga algo cuando él es el que está haciendo las cosas. Quiero escucharlo de la boca de Juan Orengo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero dice Coach Panda, que es una persona que es muy shy. Shy en español significa que es muy tímido y no le gusta estar en internet o demás. Pues tiene que decirnos qué está pasando. ¿Ok? Tiene que decirnos lo que está pasando y me gustaría saber lo que está pasando porque Bill Haney ha dicho que quiere esa pelea pero que ahora mismo Subel Matías tiene la mano mal. So, ¿qué se va a hacer? Pero eso es lo que quiero dejar claro en este vídeo porque hay muchas personas que tienen mucho odio, están hablando mal de Arnold Barboza diciendo que es un boxeador malo, que you know, Teofimo López se lo pasa y se lo come vivo, está respetando a este hombre. Y luego hay un odio a Devin Haney que es simplemente irreal, un boxeador que se ha atrevido con todo el mundo, que hasta Basilio Machón tuvo que pedir una designación franquicia para evitarlo en un punto de su carrera, y la gente va con eso. Y yo creo que al final del día tiene que ver mucho porque los boxeadores negros de Estados Unidos siempre han tenido eso, esa ha sido la historia, y tiene un odio especial a ellos, pero a mí Bill Haney me gusta, lo voy a apoyar siempre y cuando haga las mejores peleas, y ya consiguió un campeonato indisputado, y no dejó ninguna duda
de por qué es el boxeador que es, y es un boxeador peligroso, y yo le daré favorito contra ninguno de los contra cualquiera de los boxeadores en esa división que se enfrente. So, vamos a ponerlo así. Alright, peace out para todo el mundo, dale un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web, godaboxing.com, para más información y más noticias. Deuces.